una pregunta. ¿Usted tiene una relación sana con su pareja? Esto es muy importante, por favor, que usted lo analice, lo piense. Está en una relación tóxica, sí, se ha puesto muy de moda ese término, ¿no? Porque generalmente en este tipo de relaciones, en este tipo de parejas, siempre hay conflictos, siempre hay dificultades como para poder encontrarse a uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? El amor propio se pierde generalmente, ¿no? Estamos en esta campaña de Abre los Ojos con Tatiana Vallejos, quien es directora de la Clínica del Alma. ¡Qué bonito! La Clínica del Alma para curarnos, para sanarnos. Es muy importante. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí realmente es un gusto estar acá en tu programa y sobre todo dirigirnos a todas esas personas que nos están escuchando. Mira, yo escuchaba un poco lo que tú te preguntas, ¿no? Y yo creo que muchas personas sí nos preguntamos qué está pasando en esas relaciones a las que entramos en realidad, ¿no? Y creo que lo importante es uno tener un amor propio, pero sobre todo un respeto hacia mi persona, ¿no? Porque nosotros permitimos las cosas que permitimos porque de alguna manera no ponemos límites, no nos queremos. ¿Y por qué perdemos el amor propio? En realidad, ¿sabes qué es lo que pasa? Es un tema de desvalorización, que lo que nos marca en realidad es nuestra infancia. Nuestra infancia es la que nos marca para que después nosotros veamos qué está pasando cuando somos mayores. En la madurez, a partir de los 30, 40, 50 años, nos damos cuenta que nosotros no nos queremos, no tenemos las relaciones que queremos, no tenemos el trabajo que queremos, estamos enfermos. Y bueno, realmente cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que ahí había sido el problema. Las heridas emocionales que marcaron nuestra alma desde pequeños. ¿Y cómo puedo tratar esto? Es decir, ¿tengo que buscar ayuda para solucionar estas heridas que me han marcado y que me perjudican? Así es, en realidad lo que uno tiene que hacer es ir sanando poco a poco, porque eso, bueno, va a continuar en nuestras vidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un trabajo que nosotros hacemos en la Clínica del Alma Fares, y es que hay que tener un autoconocimiento de mí. Yo no me conozco, ¿no? Entonces, ese es el problema también. No sé cómo es mi carácter, no sé cómo es mi forma de pensar, cómo siento. Si tengo un desborde de muchas emociones, no las sé manejar. Sí. Entonces, sí necesitamos conocernos. Ahora, ¿por qué una persona llega a ser controladora o celosa dentro de una relación? Porque es parte, ¿no?, de esta toxicidad. Sí, lamentablemente es así. Pero también tendría que preguntarme yo, ¿para qué entro a una relación? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué entro? ¿Yo entro a dar a una relación o entro a pedir? ¿No? Y como te decía, si bien marcan nuestra niñez, o sea, tenemos que ver cuáles son esos vacíos que tenemos como personas, ¿no? Esos vacíos que no nos abrazaron, esos vacíos que no nos dieron mucho amor, pero eso en realidad, si te das cuenta, viene porque tenemos esa relación con los padres que son de víctimas a víctimas, o sea, ellos nos dieron lo que pudieron, ¿no? Claro. Y lo hicieron bien, o sea, si cada uno ve su vida, te das cuenta que realmente lo hicieron bien. Que tenemos eso y que tenemos que trabajarlo ya es responsabilidad nuestra, ¿no? ¿Y qué nos reflejan nuestras relaciones? O sea, nos están reflejando eso que nosotros nos hace falta. O sea, si yo tengo una mala relación tóxica, controladora, de celos, es porque en realidad lo tengo que trabajar en mí. Todas las personas que están fuera de mí son un espejo mío, que nos están diciendo cómo tengo que trabajar y en qué tengo que trabajar. Y ahora, ¿cómo podemos convencer de alguna forma a nuestras parejas? No, tal vez ambos tenemos estas dificultades, ¿no? Abrirle los ojos y decirle, bueno, vamos a buscar ayuda. Sí, lo que pasa es que todos estamos rotos. De alguna u otra manera, todos estamos rotos. Que unos tenemos pérdidas de seres queridos, que otros tenemos malos trabajos, que tenemos heridas de abandono, de traición, de humillación que nos han marcado. ¿Cuál es la idea? O sea, por eso te decía, qué importante es ver a qué estoy entrando en esa relación. En esa relación va a haber un compromiso, primero hacia mí y después hacia la pareja, porque cuando tú tienes un compromiso de ambos, no pasa el problema de los celos, del control, hay un respeto hacia el otro, ¿no? Y si tú estás viendo que realmente estás llevando ahorita una relación tóxica porque te controlan, porque no te respetan, entonces, ¿qué haces ahí? O sea, es importante también preguntarnos, ¿qué hago yo acá? ¿No? Entonces, salir de ahí. Si tienes mucho amor por la persona, porque también tenemos una parte de autoengaño, ver, nos ayudaremos, vamos a una terapia,
iremos a un coach, porque realmente eso nos ayuda, ¿no? Tanto a ti como a mí a crecer. No te olvides que el amor es incondicional. Y la persona que tú tienes a tu lado, o sea, merece mucho respeto de ti, mucho amor, pero sobre todo siempre pensando, no desde el egoísmo, sino desde el amor sano, que realmente yo tengo que trabajar primero, ¿no? Y ojo que esto no solamente es para relaciones de pareja, también es para relaciones madre-hijo, padre-hija, relaciones familiares, de amigos. En realidad son todas las relaciones. Exacto. O sea, ¿cuál es mi posición de yo como persona ante el mundo, si te das cuenta? Me conozco, tengo un autoconcepto sano de mí, me hago cargo de mis responsabilidades, o sea, físicas, mentales, emocionales, psicológicas, espirituales. O sea, ¿yo me estoy haciendo cargo de mi vida o estoy permitiendo que otras personas se hagan cargo de mí también, ¿no? Porque también, cuando no tengo un hacerme cargo de mí, el problema es que permito cosas que no se pueden permitir, pero además no pongo los límites, ¿no? Los límites, ojo, no los pones a los otros, los límites te los pones tú. O sea, yo hasta aquí permito, yo hasta aquí te sigo, yo hasta acá estoy contigo, yo te amo, pero me amo más a mí. Exacto. Qué linda frase para ir cerrando ya esta entrevista. ¿Dónde la podemos encontrar, por favor? Bien, nosotros estamos ahora con las redes sociales como Clínica del Alma Fares. Muy bien. Estamos como página y como grupo. Sabemos que ahorita estamos en un proceso muy importante de tomar conciencia no solo de nosotros, sino del entorno en el que estamos viviendo. Creemos que es importante vibrar mucho más alto, sí, desde el respeto, el amor, el cariño y sobre todo la solidaridad, ¿no? Claro. Y entre mujeres yo creo que la sororidad. Entonces creo que estamos en un trabajo continuo, estamos en las redes sociales como Clínica del Alma Fares. Y si quieren contactarse, estamos en el 73 71 72 82, con todo el cariño, con todo el amor, y creemos que ya es hora de tomar conciencia de nuestras propias vidas. Así es. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Un no, placer. Para mí. No para se olviden, estamos en campaña a nivel nacional, Bolivia abre los ojos. Sí, estamos rotos, ¿sabe? Pero tranquilo, tranquila, porque hay una solución. Sí, un alivio. Podemos recomponernos, ¿sí? Podemos sanarnos. Por eso es necesario que usted también busque ayuda.